El anime comienza con un gran dragón lanzando un rayo de energía, destruyendo así gran parte de la ciudad. Seguidamente vemos el interior de esta, el cual está repleta de monstruos atacando a los humanos, quienes intentan huir presas del pánico. Ahí se nos cuenta de que desde el año 2093, estos monstruos aparecieron de repente, sepultando el caos en toda la humanidad. Mientras que, a su vez, en todo el mundo, la tasa de criminalidad ha aumentado mucho, prolongándose este. Esta era de destrucción durante dos años hasta el 2095. El gobierno de todo el mundo fue incapaz de hacer algo ya que todos los humanos cayeron ante el temor y el pánico, pero en ese momento apareció el primer superhéroe de la humanidad, el cual tenía por nombre Cero. Este era una misteriosa silueta encapuchada a la que no se le veía el rostro, pero su poder era totalmente inimaginable, ya que sin mucha dificultad acababa con cada uno de los seres que se le ponían adelante yendo enormes bestias y gigantes hordas de monstruos, llegando incluso a eliminar al rey de las criaturas decapitándolo. Seguidamente recolecta y publica toda la información acerca de los monstruos y los criminales, devolviendo así poco a poco la época de paz, ya que él fue quien hizo que los humanos pudieran comprender este mundo. Uniéndose a su causa, más superhéroes crearon un grupo que no dejaba de expandirse. Hasta el año 2100 todo ha vuelto a la normalidad, y tras esto quien lideró a los humanos en el regreso a la paz desapareció. Ahí es cuando vemos un montón de gente observando una gran pantalla en la cual anuncian la quinta película de este héroe. Y a un chico, el cual es un protagonista de esta historia que se llama Jie. Este se siente ofuscado de que le hayan sacado tantas películas en tan poco tiempo. A alguien quien ahora lo está echando de su casa porque quieren que busque trabajo, ya que él es el legendario cero. En ese momento escucha a un grupo de mujeres gritar ante el fanatismo de tener enfrente a una banda de músicos adolescentes, siendo estos héroes de rango C liderados por un joven llamado Chi, quien agradece a su público por apoyarles para que pronto lleguen al rango B. Sin embargo, desde el público se alza una pistola que dispara en dirección al chico fallando el tiro. De entre las masas aparece un grupo de criminales enfadados, porque según ellos el grupo había dañado a un miembro de su familia, así que venían claramente a tomar venganza. El cabecilla de la banda cuyo nombre era A, era un criminal de rango C y tras escuchar esto todo el público sale corriendo víctima del miedo. Seguidamente la banda empieza a disparar en dirección a los jóvenes. Sin embargo, el pianista activa sus poderes los cuales aparecen ser una especie de imán ya que atrae las pistolas robándoselas de las manos. La pandilla decide ir a combatirlos físicamente, cuando la batería del grupo utilizando sus baquetas consigue tumbar un par de los miembros. El guitarrista con una velocidad similar a la de rayo no llega a ser alcanzado por ninguno de estos y en menos de un segundo tumba la mayoría, mientras que si camina en dirección hasta él para enfrentarlo y tras esquivar todos sus golpes lo deja tirado en el suelo con un poderoso puñetazo en el estómago que lo había mandado por los aires. En ese momento cuando el criminal intenta volver a ponerse de pie es encadenado por los tobillos por el protagonista, cosa que sorprende al hombre ya que este le dice que lo retendrán hasta que llegue la policía. Ahí. Se nos muestra que realmente todo es un numerito que estaba pactado, ya que sí le había pagado anteriormente al criminal para que montase este alboroto y fuera derrotado por su grupo para así poder ascender rápidamente de rango. Al sentirse traicionado por el líder de la banda y pensando que claramente lo habían engañado, este se enfurece y su cuerpo empieza a aumentar de tamaño agrandando así sus músculos. Seguidamente le da un poderoso puñetazo en la cara a Chi. Al ver esto el resto del grupo ataca al hombre con pésimo resultado ya que todos son derrotados con tan solo un golpe, de la nada aparece un chico el cual desafía al criminal y se hace llamar Shan. quien es un héroe de rango E, el rango más bajo de todos y que utiliza unos guantes de reacción de alta potencia, ataca al hombre diciendo que tiene la fuerza para mandar volando a un elefante, sin embargo nada más activarlos, el que sale volando es él, espantándose contra el suelo y preocupando al protagonista, sin embargo el chico le dice que no hay ningún problema y que está perfectamente una vez tras otra ataca a hey con un sinfín de artilugios pero todos con el mismo resultado acabando una y otra vez dentro de una basura al ver los incansables intentos del chico el hombre se enfada ya que piensa de que claramente se están burlando de él y empieza a correr en su dirección pero shan dice que claramente protegerá al protagonista aunque tenga que morir en el intento ya que es un héroe esto le llega muy profundo al protagonista quien sabiendo que la Vida del joven peligraría. Decide actuar e invocar una enorme masa. Contraataca en ese momento, aporreando la cabeza de Ei, dejándolo fuera de combate con un solo ataque y sorprendiendo enormemente a Shen, quien le pide claramente formar un equipo. En ese momento, un elegante coche para su lado y de él baja una hermosa mujer de pelo plateado. Quien tras ver la situación se dirige hacia los chicos y les pregunta lo sucedido. Shen rápidamente reconoce a la mujer, la cual es una superhéroe número 3 de la ciudad, quien tiene el título de hechicera del invierno y se llama Donk, así que el joven le pide un autógrafo, pero ella le vuelve a repetir la pregunta, y cuando él le dice junto a su compañero que derrotaron al villano, se dan cuenta de que el protagonista ha desaparecido. Por la tarde de regreso en casa, claramente se entera de que su hermana y su compañera de piso está teniendo una discusión con un chico que parece de la clase adinerada, tras esto lo echa del departamento, y al entrar, el protagonista le pregunta el por qué no le gusta al chico si es alguien de buena familia a lo que ella le contesta que su corazón únicamente pertenece a cero cosa que disgusta un poco al chico el cual piensa que no debe permitir de ninguna forma que ella descubra su secreto y seguidamente ella le pregunta cómo le fue en la búsqueda de trabajo la cual al enterarse de que no consiguió nada se enfada con él diciéndole que ni siquiera ayuda en casa ya que ni friega los platos ni limpia la ropa ni limpia claramente su habitación y en ese momento, el chico le dice que eso sería lo que normalmente hacen las mujeres. Pero claramente aquí el prota estaba bromeando, así que seguimos con el anime. Durante el tiempo que lo regañaba, aparece Shen entrando en la casa y ofreciéndole un trabajo como su compañero de equipo, recibiendo un muy buen sueldo, cosa que cualquier persona claramente querría. Esto convence de cualquier manera a la chica, que sin dudarlo un solo segundo acepta obligando a su hermano a trabajar con el joven. Una vez resuelto el asunto, lo Evita pasarse al día siguiente por la asociación de héroes para registrarlo. Finalmente el protagonista accede, pero no muy contento. Una vez allí, al entrar en medio del recibidor, observó una gigantesca estatua de cero acompañado por varios héroes. A quienes el protagonista claramente reconoce. Y cuando Shen le explica que fueron quienes ayudaron al héroe, este se da cuenta de que su historia ha sido un poco alterada. Ya que a él no lo ayudó nadie. Sin embargo, no dice nada. Mientras que su compañero sigue contando. Que después de recuperar la paz, el gobierno creó un proyecto para crear nuevos héroes que protejan a la humanidad, organizándolos por clases según el poder y sus calificaciones, desde el rango SS hasta el rango E. Y tras contarle esto, se dirigen hacia el registro. La primera prueba califica las aptitudes físicas del héroe y consiste en claramente enfrentarse y resistir durante 3 minutos ante el examinador, quien es un héroe de rango B enorme y muy musculoso llamado Yatan. El protagonista muy convencido le pregunta qué ganará si directamente lo derriba, actitud que le agrada mucho al hombre, el cual decide empezar el combate. En un instante convierte sus fornidos brazos en cuchillas y ataca de frente al protagonista, quien invoca su enorme masa deteniendo el poderoso ataque de Yatang, cosa que sorprende a todos en la habitación ya que antes nadie había podido resistir un ataque del hombre, haciendo que el examinador lo considere el más poderoso de todos los candidatos que han pasado por sus manos, así que decide seguir probando su fuerza y rápidamente aparece detrás de él para intentar acertarle un golpe por la espalda, pero el protagonista esquiva sin mucha dificultad, cosa que hace que el hombre empiece a destruir la habitación, lanzándole los enormes trozos de roca que consigue sacar del suelo, pero todo resulta inútil ya que el protagonista es muy rápido y los esquiva o bloquea a todos. En ese momento el musculoso hombre decide volver a cargar contra él intercambiando golpes y se dan cuenta de que claramente están a la par, así que se intenta sobreponerse lanzando una ráfaga de veloces cortes los cuales son detenidos por el pie del chico, quien dándole un rodillazo en la nariz, termina dejándolo fuera de combate, impresionando a quienes lo observan y llevándose todos los puntos de la prueba física, descubriendo que su siguiente prueba sería un examen escrito. Ahí la cara del protagonista cambia completamente ya que es tremendamente malo en este tipo de exámenes. Unas horas más tarde tan despierta en el hospital junto con Dong, y este recuerda con miedo a la fuerza del joven, llegando incluso a Asustarse, la mujer le dice al protagonista que es muy poderoso y por lo menos está en el rango A. Sin embargo, es una lástima, ya que todas las respuestas que claramente puso en el examen eran que da igual la situación. La respuesta siempre es terminar cortando al enemigo. Por otro lado, todos los aspirantes a Ero observan el tablón con el orden de las notas. Y Shen, al ver las notas de su compañero, no puede evitar burlarse, ya que este solo había conseguido 13 puntos, cosa que en muchas ocasiones ni siquiera se consigue adrede, diciendo que no hay un solo chico que no haya terminado la primaria y saque un puntaje como ese. Esto molestó un poco al protagonista, así que decide marcharse, pero su nuevo amigo lo persigue diciéndole que si quiere llegar a ser un héroe no puede permitirse solo usar la fuerza bruta, ya que da igual o fuerte que sea, uno tiene sus límites y por eso es recomendable siempre formar un muy buen grupo, ya que así es más fácil aumentar el rango de un héroe. El protagonista le contesta que si son más débiles que él puede suponerse una enorme carga y pregunta si a alguien se le puede considerar un héroe al depender de otros. Tras esto, observa cómo tres hombres con características animales intimidan a un chico de constitución que es bastante pequeña por haber sacado más puntos que ellos en el examen, así que claramente le amenazan. El protagonista voltea la cabeza para ver si alguien en la asociación de héroes hace algo, pero todos claramente lo ignoran, viendo así la hipocresía de este sistema. Que solo hace que la gente se interese en sus inútiles puntos. Los hombres siguen intimidando al chico y lo amenazan con hacerle daño si no deciden retirarse de la asociación. Pero viendo la actitud de sus compañeros, este se niega pese a estar en problemas, ya que dice que ellos no son héroes, cosa que les hace reír a carcajadas. Tras esto, le pregunta si acaso tiene que ser como cero, el cual fue tan idiota que murió para que lo llamaran héroe. Esas palabras enfurecen a Shen y al protagonista. Quien deciden enfrentarse contra los hombres bestia, sin embargo la diferencia de fuerza entre ellos es evidente, ya que Shen no consigue ni siquiera golpearlos, pero antes de que este le devuelva el golpe, es bloqueado sin problemas por el protagonista, quien enfadado por las palabras del hombre no tiene miedo de enfrentarles, los tres hombres bestias se presentan como los famosos héroes de rango D, el triángulo dorado, hasta que de la nada aparece un tercer chico que rápidamente estos reconocen como el asustador divino Fantasmal, a pesar de ser solo un rango L, causa tremendo terror y claramente salen corriendo. Esto sorprende al chico con gafas, el cual se presenta como Yang y a Shen, quienes quedan claramente boquiabiertos ante la situación del desconocido, quien se hace llamar 13. Le explica que a pesar de que él es rango más bajo que todos, la gente por esta zona le tiene bastante miedo y se le hace muy extraño que claramente le hablen de forma tan natural. El protagonista, tras escucharle, se se da cuenta de que el chico no tiene muchos amigos, a lo que esta le contesta que tan solo la necesita ella, enseñando una imagen de una chica mágica de un juego de móvil, cosa que decepciona bastante a los jóvenes, menos al protagonista el cual rápidamente empatiza con 13 y se alegra al ver que tiene el mismo juego para seguidamente invitarle a ser parte de su grupo. Durante un rato tienen una conversación alegre hasta que se dan cuenta de que 13 está mucho más emocionado de lo que debería, llegando a incluso a llorar de felicidad, cosa que extraña un poco a los chicos, así que le preguntan cuál es su poder, y él le contesta que es tener mala suerte, haciéndoles darse cuenta de lo malo que solo acaba de empezar. Tras esto cuenta que desde pequeño vivió en un orfanato siendo el número 13 de este, pero un día el orfanato se quemó completamente quedando solo él como superviviente, así que decidieron cambiarlo de orfanato, y tras pasar un tiempo fue enterrado por un diluvio, volviendo a quedar como el único superviviente viviente después de eso daba igual a donde fuese ya que siempre sucedía algo viéndose obligado a vivir por las calles pero al ver a sus nuevos compañeros que empezaban a repudiarlo cuenta que a veces también le pasan cosas muy buenas ya que cuando estaba a punto de ser atacado por un monstruo cero lo salvó haciendo que el protagonista se sorprenda de haber salido vivo en aquella ocasión 13 sigue contando que desde entonces decidió convertirse en un héroe como él y lleno de determinación le da un suave puñetazo a un Pilar, haciendo que este se desborone y el edificio empiece a derrumbarse, así que empiecen a evacuar a la gente. Y aquí podemos ver claramente la fuerza que tiene. La gran estatua de Cero también se derrumba, con la mala suerte de que debajo de ella había una niña. El protagonista reaccionó a tiempo y consigue destruirla con una poderosa patada, salvándole la vida a la pequeña, cosa que sorprende mucho a 13. Y ya en el exterior del edificio, esta se da cuenta de que ha vuelto a causar un lío. Más tarde en el hospital, por su suerte no había habido nadie herido, ni siquiera de gravedad, y 13 se vuelve a juntar con el grupo el cual está claramente junto a una cápsula en la que Yang, todo vendado, reposa sus heridas, pero muy enfadado del estado en el que está, ya que el resto, quitándoles importancia a las que ignoran que el médico dijo que tuvo mucha suerte de seguir vivo, 13 se disculpa por lo sucedido, pero Jan tan solo le dice que se aleje de él, a lo que el protagonista le dice que no debe tratar hacia su compañero. Y tras tener una conversación en la que lo único que le piden al chico es un poco de distancia para que claramente no les afecte su mala suerte. Oficialmente, para el disgusto de Jan, ahora formarán parte del mismo grupo. Shen y el protagonista están tranquilamente tumbados tomando el sol en el tejado de lo que parece ser un edificio. Esperando a que unos criminales se reúnan para comercializar con objetos ilegales. Mientras tanto, 13 les da información acerca del cargamento. Y Jan se encarga de hacer mantenimiento de los objetos una vez que los criminales finalmente se reúnen tres se lanza sus gafas teletransportando hacia yang ya que ésta tiene el poder de viajar por el espacio donde claramente había dejado sus lentes al ver la épica entrada del chico Sheng intenta hacer una entrada más épica utilizando sus botas propulsoras pero sale despedido hacia el cielo mientras tanto los villanos conversan acerca del producto que van a vender el cual es claramente un suero capaz de potenciar las habilidades de quien lo consuma. Esto hacen las muestras con una persona, la cual tras aplicarle la droga se transforma en un gigantesco monstruo hecho de babas que intenta atacarlos. Sin embargo, con un claramente mando de distancia logran detenerlo. Esto sorprende y agrada mucho a los compradores, pero antes de que puedan confirmar el acuerdo para venderlo, son interrumpidos por el grupo del protagonista. Tras hacer sus presentaciones comienza el duelo donde los criminales abren fuego contra ellos. Ya Utilizando sus poderes, se teletransporta delante de ellos, robándole las armas. Al ver esto, uno de los villanos le ordena al monstruo que claramente les ataque. Pero 13, utilizando claramente una metralleta, consigue romper al monstruo, dándole comida picante. Hace que la criatura reaccione, enfadándose y atacándolos de vuelta. Así que estos deciden salir corriendo en dirección al protagonista, quien claramente estaba levantando a Shen del suelo. Este, invocando su masa, golpea fuertemente al monstruo, mandándolo por los aires en dirección a la ciudad, dándose cuenta de que su error decide en perseguirlo mientras la criatura crea el caos por las calles, hasta que el protagonista alcanza y hace explotar al monstruo de un golpe. Shen le recrimina por haber ensuciado toda la ciudad, y con uno de sus inventos dice que claramente la limpiará muy fácilmente, pero de nuevo por un fallo en sus zapatillas termina impactando contra el monstruo, el cual empezaba a juntarse de nuevo, que claramente el monstruo nos recuerda a nuestro compañero del olcito pero bueno seguimos con el anime ya dándole un poderoso golpe con su lanza sin embargo gracias a esto descubren su punto débil esta vez claramente haciendo gala de sus inventos shen se lanza esquivando los ataques de la criatura ya dándole un poderoso golpe con su lanza consigue purificar al monstruo convirtiéndolo en agua limpia y tras el atardecer de la gente el grupo del protagonista se da cuenta de que shen está sobre el cuerpo mojado de una niña tras malinterpretar la situación ya en casa, nos explican que la niña no tiene padres y que posiblemente fuese quien estaba dentro del monstruo. Tras esto, llaman al timbre y resulta ser Donk. Tras pasar un rato con ellos, le cuentan que tiene información respecto a la niña, así que deciden llevársela de la habitación mientras ellos ven un video en el que claramente explica que desde hace unos años, la empresa de evolución genética ha realizado muchas obras de caridad por el mundo, dando el hogar a muchos niños huérfanos. Sin embargo, los oscuros planes de la empresa ocultaba que experimentaban con niños siendo la niña rescatada uno de sus sujetos experimentales en ese momento debido a la rabia del protagonista y su enorme poder, todo empieza a temblar debido a que los héroes están permitiendo que esto suceda, pero Chen le hace entender que ella es un alto rango y si no pudo solucionarlo seguro es porque hay algún problema oculto a lo que la mujer explica que efectivamente existe un enorme problema y es que tras darse cuenta de que a pesar de los invulnerables actividades y misiones para detenerlos, parecía que siempre estuviesen un paso por delante. Tras hacer una investigación más profunda, ella por su parte se dio cuenta de que quien estaba organizando todo esto es alguien de un alto cargo dentro de la asociación de héroes. Siendo este el propio director de la asociación, un hombre llamado Rui. Un rato más tarde, ya en la calle, vemos que la hermana del prota lo está regañando mucho, ya que este la llamó de repente para pedirle ayuda para ...comprarle ropa a una mujer. La chica le estaba gritando a voces, lo que hace que toda la gente de la calle se les quede totalmente viendo. Y tras esto ella le pregunta dónde encontraron a la niña, y que no esperaba que él fuese esa clase de sospechoso delincuente. Sin embargo, por el dolor que él siente por estarle tirando de la oreja entre lágrimas de dolor, intenta explicarle a su hermana de que esa niña la rescataron en una misión, ya que la pequeña es huérfana y no tiene a dónde ir, así que movido por buenas intenciones al ver a la Pequeña. La chica se da cuenta de que es súper adorable y tierna, así que la abraza y le pregunta si tiene miedo y claramente si estuvo comiendo bien. El prota la tranquiliza diciéndole que le han estado dando todo tipo de deliciosas gominolas, cosa que enfada un poco a su hermana, ya que le han estado dando de comer pura comida chatarra, o sea, comida basura. Tras esto deciden ir a comprarle algo de ropa para después ir a comer un pollito frito de KFC, mientras a lo lejos volvemos a ver el triángulo dorado. Siguiendo al grupo del prota, y este se da cuenta, pero los ignora como si no pasara nada, para no preocupar a su hermana y claramente a la pequeña. Al llegar a la tienda, vemos los productos que están en liquidación antes de que cierren la tienda en un par de días. Así que su hermana le pregunta si deberían entrar, a lo que el prota le contesta que no hay ningún problema y que ellos claramente la esperarán afuera, ya que tienen otro asunto por el que deben irse un momento. Está un poco renuente, accede pidiéndoles que no se vayan muy lejos. Haciendo que el prota le conteste que volverán en aproximadamente unos 5 minutos. Tras esto, sin llegar a voltearse siquiera, se dirige hacia el triángulo dorado, los cuales estaban justo detrás de los chicos. Y vemos un flashback en el que Don explicaba que para Rui, la organización genética, esa niña era alguien muy importante. Así que utilizarían cualquier método para raptarla de vuelta. Y cuando el prota le pregunta si ella, al ser un alto cargo, no puede hacer nada. Ella le contesta que a partir de esta noche su vida. También estará en peligro. Shen pregunta cuánto tiempo podrán aguantar en esta situación, haciendo que ella responda que, sin duda, esta vez definitivamente. Enviarán a asesinos totalmente profesionales, ya que no podrían permitirse fallar. De regreso en el presente, vemos que el prota se ha llevado a los tres hombres a una zona un poco más apartada, para no causar un escándalo en la calle, a lo que el triángulo dorado le agradece, ya que allí se sienten más cómodos sin tantos ojos observando. Tras eso, el prota le pregunta qué asunto. Le han traído hasta allí y claramente para que lo necesitan. A lo que, tras escuchar esta pregunta, el líder se ríe y le contesta a Dong que está siendo perseguida por diversos crímenes dentro de la asociación. A lo que el director le ha dado las órdenes de ir a por ellos y llevarlos de regreso para interrogarlos. Sin embargo, el prota le contesta que ellos no tienen pensado irse con nadie y que tampoco se llevarán a la pequeña. Al ver que no quieren cooperar, el líder se alegra ya que claramente van a obligarles forzadamente a acceder y feliz de que claramente 13 no esté cada vez con ellos, se disponen a pelear y demostrarles el por qué es un rango por encima de ellos, sin embargo en un solo segundo son derrotados por el prota, el cual se sorprende de la debilidad de estos tres, preguntándoles si los altos cargos solo tienen a estos débiles subordinados, y tras esto Shen le dice que deben regresar con las chicas lo más rápido posible, así que abandonando el callejón salen corriendo en dirección a la tienda, donde ya les estaba esperando la hermana del prota quien le regaña por haber tardado en regresar. En ese momento ya están a punto de decirles que deben marcharse de allí, ya que claramente van por ellas, pero el prota le tapa la boca evitando que termine la frase, y diciendo a su hermana que hoy deben regresar temprano ya que están esperando una visita. Pocos segundos después se dan cuenta que la niña no está con ellos, y claramente le preguntan, y la joven le responde que se está terminando de cambiar, y tras llamar a la niña como Mumu, esta parece con un bonito vestido morado. El prota se sorprende por el nombre y su hermana le contesta que es un mote que le ha escogido ella y que por lo visto le gusta mucho a la pequeña. Para finalmente preguntarle a su hermano si se vería mal que Mumu se quede a, sea a vivir en su casa, ya que ella se hará cargo de la pequeña como si fuese su hermanita y como si ella también fuera su hermana mayor, ya que le da mucha pena que no tenga ninguna familia a la cual acudir. Esto desconcierta un poco al prota al no saber qué decirle, ya que el caso de la niña todavía no está resuelto y es posible que estuviese en peligro, pero ella intenta convencerle poniendo ojitos y diciéndole que él es un héroe, así que pueden estar tranquilos ya que claramente él las va a proteger. Así que finalmente para que su hermana esté feliz se accede un poco enojado y pese a que sus compañeros al principio les parece raro finalmente acceden, ya que lógicamente la niña estará más segura que si se queda con él, ya que el más fuerte de los tres es él con mucha diferencia, pero igualmente Shen, susurrándole al oído, le recuerda el asunto de la señorita Dong. Ya que deben prepararse para cualquier posible ataque. Y tras mandar a Yang a enviarle el mensaje, son interrumpidos por la hermana del prota. Que un tanto desconfiada ante los susurros de los chicos, les pregunta sobre qué están hablando. Pero el prota le contesta que no es nada importante, simplemente que ellos se marcharán primero. Tras esto, los dos se van para que seguidamente ellos, junto a la pequeña, decidan volver a casa. Y aunque la joven les pregunta si no iban a comer, él le responde que volverán a casa y pedirán algo a domicilio, ya que así estarán más cómodos. Por otro lado, en las oficinas del director de la organización, Rui enfadado ante el caso de sus secuaces maldice a esas basuras ya que los héroes claramente de rango más alto están buscando a donk y no tenía nadie más que se pusiera a encargarse de recuperar a la pequeña sin embargo otro hombre que lo acompaña sentado en un sofá de la habitación lo tranquiliza diciéndole que es natural de que a veces haya algunos accidentes así que no debe preocuparse ya que él lo ha organizado todo por si esto llegase a pasar y tiene hombres preparados para que ellos dos solamente tengan que esperar las buenas noticias para que este hombre misterioso termine sonriendo maliciosamente. Ya por la noche en la casa de Shen, una chica vestida con ropa de ninja, la cual se llama Fei, caminaba sigilosa por la noche entre la oscuridad, mientras que el chico observa unas pantallas. Sin embargo, cuando claramente está intenta atacarle por la espalda, la cabeza se separa del cuerpo que cae desplomado en el suelo y ella con la cabeza entre las manos se aterra cuando claramente, tras mirar a su alrededor, se da cuenta de que está en una habitación rodeada de maniquís con unos extraños dispositivos en la boca. Gritando muy, pero muy fuerte y muy asustada, ella mandó la atención de Shen, quien estaba en albornos por su casa. La ninja, al darse cuenta de esto, enfadada por la impotencia de haber sido engañada, intenta atacar al chico con el que claramente ella llama su propia arma pervertida, sin saber de qué se trata y al ponerla en la boca de Shen. Este retrocede al ver de que el chico reacciona con un tono muy placentero. Para que seguidamente le explique que es un cepillo que solo deben utilizar en las misiones. Y por tanto aún no está terminado. Esto confunde a la chica quien no esperaba que fuese un cepillo de dientes normal nada más. Para seguidamente enfadarse tras ver los maniquís en la pared. Pensando de que claramente él se estaba burlando de ella. Y tras agarrar lo que parece una espada láser intenta volver a atacar a Shen. Sin embargo, él claramente le cuenta de que es un invento para ducharse durante las misiones, pero no tiene tiempo de reaccionar y le golpea con el aparato, dejando desnudo al chico frente a ella mientras que él sigue contando que es una vara de completa limpieza corporal y ella, al ver que el chico está desnudo mientras se acerca poco a poco, termina confundiéndose completamente debido a la presión, así que decide escapar con lágrimas en los ojos al ver que su víctima resultaba ser un grandísimo pervertido, mientras que Shen, aún sin entender la situación, se pregunta quién es la chica y por qué la ha obligado a utilizar sus inventos. De regreso en la casa del prota, él está tumbado en el sofá tranquilamente, mientras que su hermana y la pequeña están dándose un baño. Desde fuera de la casa, un misterioso hombre, el cual es un súbdito de altos cargos, les espía con intenciones de llevarse a la niña. Pero en ese instante, detrás de él, aparece el prota, el cual se había dado cuenta de su presencia. Y tras decirle que espiara a una mujer mientras se baña, es de pervertido si está en contra de las reglas. Él se asusta ya que el asesino no se había percatado de que el chico estaba en su espalda e intentando atacarlo. Y tras una pequeña conversación en la que el asesino dice que es de los mejores de la asociación y que tiene el poder de un rango A, intenta atacarle, pero no le da tiempo a reaccionar antes de que el prota saque su masa y lo estampe contra el suelo. El asesino muy sorprendido no sabe cómo reaccionar a esto, pero el prota le contesta que él sabe que está ahí por trabajo, así que tendrá piedad con él y le dejará marcharse y dejar todo esto en solo un malentendido. Sin embargo, el criminal al verse con inferioridad de poder, decide utilizar el suero el cual se introduce en la piel para potenciar su nivel hasta un rango S, transformándose en una especie de monstruo, llegando a tener incluso una velocidad tan elevada que le cuesta verlo, y justo cuando se pone en la espalda del prota intenta atacarlo, este sin mucho problema se gira cortándole un brazo y burlándose de la nueva apariencia del Hombre, este genera su brazo y empieza a atacar consecutivamente al prota, con un montón de puñetazos que este esquiva sin mucho problema. Así que podríamos decir que literalmente el prota está chileando para contraatacar con un poderoso golpe que manda por los aires al asesino, el cual se confunde enormemente con el poder del chico, ya que no entiende cómo está perdiendo si ahora tiene el poder de un rango S. El prota se da la vuelta para marcharse y le dice al asesino que vuelva con su amo y le diga de que no vuelvan a molestar a la niña. Ya que con él ahí, da igual a quien envíen, no podrán salirse con la suya. El asesino poco a poco empieza a regenerarse, diciéndole que puede derrotarle, pero claramente no asesinarle, y que una vez se recupere, volverá a intentar secuestrar a la pequeña y a su hermana, diciendo que lo intentará una y otra vez hasta que el chico tenga un fallo, y será ahí cuando ambas morirán entre sus manos. El prota, al escuchar esto muy enfurecido, empieza a liberar un misterioso poder. El asesino le dice que si es un héroe, está prohibido asesinarse entre. Ellos en la organización, pero el prota continúa liberando su poder original, el poder de cero, y por haber amenazado a su familia con un poderoso golpe, aniquila al asesino, partiendo la montaña a la mitad, diciéndose para sí mismo que no volverá a perder a nadie que él quiera. De regreso en la casa, su hermana sale de la ducha y le pregunta dónde estaba, ya que le había pedido una toalla y no había recibido su respuesta. A lo que él le contesta que, como ellas estaban ocupando el baño, había ido afuera a hacer sus necesidades así que ella tras mirar el televisor y darse cuenta de que está viendo una película de superhéroes le pregunta que quién ganó esta vez a lo que él le contesta que naturalmente los héroes seguidamente ella le pregunta si no se cansó de ver una película tan vieja y tras una pequeña conversación ella le dice que se marchará a dormir después de despedirse el protagonista observa el aparato que le dio dong y que guardaba la información de la niña mientras recuerda que la mujer le dijo que dentro de tres días rui se pondrá en contacto nuevamente con la empresa de evolución genética y esa será su única oportunidad de hacer algo para remediar el problema y liberar a la organización de héroes de su liderazgo corrupto así que seguramente de que queda poco para que le vuelva la paz el protagonista cierra su puño y decide ayudar ahí es cuando el protagonista empieza a recordar su época de héroe y se pregunta si todo lo que hizo realmente fue por la justicia mientras recuerda las palabras que tuvo con el examinador Yatang cuando le dijo que a lo largo de su carrera. Había conocido a muchas personas con buenas ideales pero poco poder y a otras personas muy capacitadas con un corazón lleno de vanidad, incapaces de sacrificarse por los ciudadanos. También recordó la primera vez que vio a Shen, quien a pesar de su poco poder se sacrificó para protegerlo. Tras esto, poco a poco cada una de las vivencias que ha tenido con los héroes buenos y también con los malos terminan de forjar su decisión para volver a la paz. Horas más tarde el grupo del protagonista se reúnen con Dong, quien les explica que esa misma noche Rui se pondrá en contacto nuevamente con la empresa de evolución genética, debido a que solo ellos no bastan y necesitan ayuda, prestándoles una heroína de rango A llamada Xiao, quien resulta ser la hermana de Dong, e informando también de que claramente llegando el momento, la Asociación de Musculosos también los ayudarán. El objetivo de la misión es conseguir una muestra del suero potenciador con prueba para sentenciar a Rui, sin embargo, cueste lo que cueste no deben fallar, ya que una vez esa droga se venda en el mercado no podrían imaginarse las consecuencias de lo que podría pasar después. Ahí es cuando Xiao está bastante disgustada con el grupo, ya que piensa que todos son muy débiles, a lo que el protagonista se burla de ella diciéndole que es enana, cosa que la enfada muchísimo. Así que Don intenta tranquilizar a su hermana, y ya le dice al protagonista que no está bien que se meta con alguien pequeño. Al oír esto Xiao golpea al chico y le pregunta a su hermana si realmente necesitan la ayuda de estos inútiles, pero ella le dice que no juzgue el aspecto del protagonista, ya que ahora mismo en toda la ciudad ella cree que es el único que puede vulnerar las defensas de Rui. Esto le hace preguntarse entonces qué pinta el chico con gafas en todo esto, a lo que él le contesta que solo está de relleno, y tampoco le hace gracia participar en algo así de peligroso, pero que no puede marcharse debido a que Rui vendió información sobre él, haciendo que su familia sea perseguida, y eso no lo perdona. Ya que ahora todos ellos están en búsqueda y en captura, Dong sigue informando y dice que 13 ya está encargado de la central de la empresa de evolución genética. Así que si ellos fracasan por una pelea interna, habrán echado por los suelos todo su esfuerzo. Las hazañas de su compañero no sorprenden a Shen, ya que comprueba que un hombre como él, con su poder, puede completar la misión simplemente con suerte. Un poco indignada, Xiao solo pide que no se interpongan en su camino y no la molesten, pero Yan le dice que claramente le mostrará su poder y tras esto empieza el plan liderado por Dong ya que por la noche en el punto de encuentro escondido entre los arbustos observan como Rui junto también con sus matones está esperando por el cargamento mientras que la asociación de músculos la cual estaba formada por grandes hombres muy musculosos alababan el físico del protagonista molestándolo tras esto llega el helicóptero donde está el ninja que intentó atacar a Shen acompañada del misterioso anciano que estaba con Rui unas noches atrás, el cual ahora sí se nos presenta como el señor Gang. Al ver esto los hombres musculosos deciden correr en la dirección hacia los criminales, y Dong piensa que claramente son unos idiotas ya que todavía ella no había dado la señal, y tras la asociación de músculos, Shen también se une a la pelea mientras que Xiao le pide a Yang que se quede atrás y no moleste, para seguidamente también unirse a la pelea. Ruiz se da cuenta del inicio del ataque y piensa que ha ido a arruinar su venta, así que manda a a sus matones a pelear. Es ahí donde la lluvia de golpes de unos contra otros empieza. Mientras que el protagonista lentamente se acerca hacia Rui. Y Don evita que el señor Gang y Fei se escapen pidiéndole a su hermana que derribe al helicóptero con un ataque de hielo. En ese momento, Rui da un grito llamando al cazador. Quien era un subordinado de alto nivel. Y que escondido entre la maleza. Utilizando un francotirador para derribar a la chica quien rápidamente es auxiliada por Yang. Es ahí cuando Don explica que es un héroe en el cual ha comprado para sus malvados planes, y que tiene el poder de tener la perspectiva de Dios, sumando la habilidad de cambiar la trayectoria de las balas, siendo uno de los mejores héroes de rango A existentes en el mundo. Tras esto Don le dice al protagonista de que hay un cambio de planes, pidiéndole que se enfrente a los de la empresa de evolución genética mientras ella se encarga de Rui, así que el protagonista obedece y se marcha para pelear contra el señor Gang, quien al verlo lo reconoce rápidamente como quien acabó con su subordinado, el asesino de un par de noches atrás, y tras esto por suerte el protagonista consigue esquivar un ataque sorpresa de la ninja, quien empieza a intentar cortarle una vez tras otra, pero rápidamente es obligada a retroceder debido a la habilidad del protagonista, sin embargo no se rinde y jura proteger a su amo. En ese momento Shen se une a la pelea al ver que no era justo una pelea de dos contra uno y así se distribuyen los combates Shen contra la mujer quienes se empiezan a combatir frenéticamente y el anciano contra el protagonista el cual este último rápidamente invoca su masa y ataca de frente al señor gang una pelea de altas velocidades comienza entre los dos mientras tanto Shen y Fei se adentran en el bosque durante su pelea cosa que le da una ventaja notable a la chica ya que usa el entorno para atacarle en repetidas ocasiones pero Shen afinando su concentración la descubre y consigue golpearla. Sin embargo, ella no se va a rendir. Xiao quien aún se estaba intentando reincorporar tras el ataque del cazador, se da cuenta de que Yang ha ido tras ella y le pregunta el por qué la siguió. A lo que él le contesta que claramente le serán útiles para escapar. Pero ella lo recrimina de que no necesita su ayuda. Rápidamente lo empuja y al ver claramente en la lejanías es que se aproxima una de las balas del cazador y creando una barrera de hielo se protegen. Yang se entristece al ver que la chica piensa que es una carga, pero una vez el muro de hielo claramente se destruye, salta para ayudar a Xiao sosteniéndola entre sus brazos y le dice que él no es una carga, haciendo sonrojar a la chica. Tras esto él utiliza su poder desapareciendo y transportándose encima de la rama de un gran árbol, donde deja a la joven y se pone a observar a su alrededor, fijándose en la proyección de las balas, el movimiento y la posición claramente desde las que vienen, para claramente también Localizar al cazador. Nada más verlo hace que Xiao dispare hacia allí, consiguiendo congelarlo. La chica sorprendida la hagan a Yang, quien dice que claramente los cálculos del sabio de los anteojos son de primera. Por otro lado, Dong se enfrenta a Rui y convirtiendo sus brazos en pinchos de hielo, se abalanza contra el hombre, pero este reacciona creando un montón de cuchillas a su alrededor que dispara contra la mujer, pero esta las bloquea levantando una gran nube de polvo y aprovechando esto, Intenta atacar de nuevo a Rui, pero el hombre consigue esquivarlo y ahí se nos revela de que el hombre tiene una armadura de oro púrpura, por lo que no ha recibido ni un solo rasguño. Viendo la situación, Don apuesta por un combate de proximidad, pero rápidamente recibe un poderoso puñetazo en el estómago que le hace sangrar por la boca y, tras recibir un poderoso golpe en la espalda, cae contra el suelo. De regreso con Xiao y Yang, estos son atacados por la espalda por el cazador, quien le pregunta al chico si pudo calcular eso y crea un campo de fuerza alrededor de la chica, para que no suponga un problema. Es ahí cuando comienzan a golpear a Yang mientras le dice de poner un cebo en la base de todo gran cazador. Es entonces cuando le comienza a pisar la cabeza, riéndose de la ingenuidad del chico. Xiao le pregunta cómo es que tiene ese campo de fuerza, ya que solamente lo usa el gobierno para aprisionar a los criminales, y él le contesta de que es un regalo de Rui, quien tras pasarlo por un cambio en la empresa de evolución genética, este objeto se ha convertido en una prisión para torturar a los héroes, y es entonces cuando dirige su arma hacia ella. El combate de Fei y Shen continúan, y parece que ahora la ventaja del chico se ha aumentado y que ahora la ventaja la tiene él. Sin embargo, tras un intercambio de golpes, este es apuñalado en el estómago. Rui, alegre por haber vencido a su oponente, agarra por el pelo a Don con la señal de victoria, pero este le escupe y le dice que los héroes no serán eliminados aunque ella caiga, ya que siempre. A alguien más a por él. Intentando atacar por sorpresa, crea una lanza de hielo con su mano, pero el hombre logra esquivarla y claramente estampa a la mujer contra el suelo. Mientras tanto, por otro lado, cada uno de sus compañeros está librando su propia pelea, en la que cada uno parece estar muy en desventaja. Mientras Rui se ríe de la debilidad de su grupo, Don le recrimina como director que es un fracaso, ya que no es un héroe de ningún tipo. Del lado del protagonista, Gang decide utilizar el suero que aumenta claramente las habilidades de él potenciando así su energía hasta el nivel de rango S y diciendo de que vengará a su secuaz se lanza hacia el protagonista quien tras intercambiar un par de golpes con el anciano, lo derrota sin mucho esfuerzo, sin sabiendo que su enorme desventaja le pide a la chica dejar la pelea y hablar las cosas ya que sabe que ella está siendo obligada a hacer esas cosas y ofrece una nueva vida, le dice que si se queda en la que tiene ahora tarde o temprano será capturada o asesinada Nada. Después de eso, le dice que sabe que en su vida pasada no hubo héroes que claramente la rescataran, pero ahora claramente sí lo tiene. Ese miedo poco a poco se va acercando a la chica, y a pesar de que claramente está empuñando su daga, para finalmente preguntarle qué prefiere: un héroe o la muerte. Y ella finalmente accede entre lágrimas y el combate da por concluido. Sin embargo, por otro lado, Jan está siendo golpeado una y otra vez por el cazador, así que decide utilizar una especie de artefacto. Pero el hombre rápidamente reacciona apartándose y cuando el chico se lo lanza, este lo desvía para seguidamente darle una poderosa patada en el estómago para evitar de que sigan pegándole a sus compañeros. Xiao le pregunta cuánto le pagó Rui para hacer esto afirmando de que le pagará el doble, pero este se niega diciéndole que tiene ética profesional y apunta hacia ella. Aprovechando esta distracción, Yang intenta atacarle dándole un puñetazo en la cara, pero al tener una armadura metálica hace que el golpe no haga daño alguno y por eso el cazador empieza a golpearle una y otra vez hasta tumbar al chico mientras que Xiao empieza a llorar víctima de la impotencia de no poder salir del campo de fuerza. Ya le pregunta que en qué clase de héroe quiere convertirse e intenta pulsar un detonador pero el cazador se da cuenta de esto con un poderoso golpe que ahora sí lo deja fuera de combate. Esto obliga a la chica a utilizar una técnica letal la cual sirve para ejecutar a su contrincante congelándolo en el hielo. A Acabando así con el cazador congelado y claramente partido a la mitad, está muy preocupada por su amigo y empieza a llorar con el chico entre sus brazos. En ese instante, Rui se da cuenta de que claramente tiene la presencia del cazador que ha desaparecido. Tras tener una pequeña conversación con Dong, en la que ella le dice que es su momento de remontar, utiliza una habilidad de hielo con la que claramente congela al hombre. Pero este sonriéndole, dice que aunque lo congele, no podrá detenerle. Pero ella ella le dice que tan solo estaba ganando tiempo y llama al protagonista, el cual aparece en un instante y posicionándose detrás de Rui le da un poderoso golpe que lo manda por los aires. Tras asegurarse de que su compañera está bien, el combate continúa y al verse en desventaja, el hombre decide utilizar el suero potenciador, transformándose en un monstruo que es capaz de lanzar cuchillas con las que claramente los ataca, hasta darse cuenta de que el protagonista ha detenido sus golpes sin un solo rasguño, a pesar de sus intentos, es claramente superado por el chico dándose cuenta de que este es un rango S o incluso superior, pero aún así no se rinde e intenta atacarlo por la espalda al chico, quien fácilmente esquiva sus golpes e incluso consigue detenerlos con la mano al descubierto, y tras lanzarlo por los aires salta sobre él. Rui al ver esto piensa que ahora tiene la ventaja, ya que ambos están en el aire y le dispara con unas cuchillas, pero tras esquivar las todas e invocar su masa. Termina el combate dándole un poderoso golpe que lo estampa contra el suelo con tanto poder que se crea una especie de estrella de luz en el cielo. Una vez la pelea ha llegado a su fin, Don le pregunta si es un rango S, a lo que él le contesta que no lo sabe ya que claramente no lo examinaron correctamente. A esta le agradece el haberlo salvado, mientras que Shen regresa en brazos de la ninja y le cuenta que ahora forma parte de su equipo ya que claramente le han dado trabajo. Y Mientras celebran de que todo haya sido solucionado, rápidamente son interrumpidos por Xiao, quien lleva el cuerpo inconsciente de Yang sobre sus hombros, suplicando por ayuda para el chico. Ya en el hospital, en las noticias se ve que unos criminales han sido detenidos en un intercambio de productos ilegales. Esto enfada mucho a Yang, la cual claramente tras su tratamiento ya se encuentra bastante mejor. Este se siente decepcionado ya que fueron ellos los que capturaron a los villanos. Sin embargo, no han dicho ni una sola palabra de ellos. A lo que Xiao le explica que la familia de Rui es muy poderosa y si se enteran de su identidad dirían por ellos sin duda alguna. Tras esto algo sonrojada le da de comer. Sin embargo el chico sigue algo molesto. Es ahí cuando Shen quien está tumbado en la camilla de al lado le dice que un verdadero héroe hace méritos y oculta su nombre. Ahí vemos que Fei ahora con un traje de maid le da de comer unos trozos de manzana y pocos segundos después el prota entra en la habitación preguntándole si están bien, Jan le dice que lo admira por estar vivo y con tanta energía, a lo que este le contesta que él se sorprende de que haya podido sobrevivir, y tras esto le pregunta a Xiao sobre el paradero de su hermana, ya que desde el incidente lleva desaparecida una semana aproximadamente, justo detrás de él aparece la mujer preguntándole si ya la echa de menos, tras haber estado solo un par de días fuera, o si acaso se ha enamorado de ella, tras una pequeña conversación subida de tono. Don le dice que después del combate que ha visto que todos tienen margen de mejora, así que contactó con el club de héroes para que todos les den un entrenamiento especial, todos acceden menos el prota ya que dice que él, claramente a él no le hace falta porque ya es muy poderoso todos se molestan con él por sus palabras ya que piensan que simplemente está siendo muy orgulloso, Xiao le dice de que está siendo un estúpido al creer que es increíble solo por haber acabado con dos rango A, pero por encima del rango S está el rango SS Y ni siquiera con su habilidad sería capaz de derrotarles. A lo que el prota les contesta que es capaz de ganarles a todos a la vez. Así que en un instante todos suben a la azotea del edificio para poner a prueba la palabra del prota. Entre todos, rodeando al prota, se disponen a atacarle. Xiao, Sheng, Dong y La Fei se abalanzan rápidamente contra él a una velocidad totalmente asombrosa. Pero sin ninguna dificultad, el prota los esquiva y los regaña por su poca coordinación. Esto enfada muchísimo a Xiao. Quien toma la delantera. Y tiene un corto uno contra uno. En el que claramente pierde. Saliendo despedida tras un golpe del chico. Pero Fei consigue interceptarle al vuelo. Tras esto es su turno de ponerse seria. Y quitándose el traje de Maid. Deja ver que debajo llevaba su traje de combate. Y junto a Don intentan golpearle. Llegando incluso a utilizar sus poderes de hielo. Creando un enorme pilar bajo los pies del chico. Pero este, con un solo puño son los haciañicos. Al ver esto, Don aprovecha los pedazos que han salido volando por los aires. Y los utiliza para crear un loto de hielo alrededor del prota. Intentando sellarlo. Sin embargo, no tiene ningún efecto. Ya que este lo destruye. Derribando a la mujer de un solo golpe. En ese instante, la ninja aprovecha al haber tomado la ventaja de estar a su espalda. E intenta atacarle. Pero tras un rápido giro, el prota la derriba con una patada. Y tras eso recuerda que Shen también estaba en el combate y tras fijar su atención en él se da cuenta de que este estaba intentando escabullirse para no recibir una paliza claramente como lo han sufrido sus compañeros pero eso no le serviría ya que al final le dan una golpiza al finalizar el combate el prota dice de que ya es suficiente y que debe ir a buscar a Mumu y tras desearle un feliz entrenamiento se marcha es ahí cuando Xiao se sorprende del enorme poder del chico y Don se da cuenta de que son incapaces de hacer absolutamente nada por lo tanto deberán Entrenar ellos y no el prota, y deberían prepararse, ya que junto a 13 irán a entrenar esa misma tarde. Al escuchar el nombre de su desafortunado compañero, tanto Shen como Yang intentan poner una excusa para no asistir, cosa que enfada muchísimo a Dong. Ya por la noche en casa del prota, vemos que este ha recibido una paliza por parte de su hermana, ya que claramente ha traído un perrito a casa y esta no está conforme con esta decisión. El prota le explica que lo recogió del camino cuando fue a buscar a la pequeña. Esto enfada aún más a la chica, la cual le recrimina que así si es incapaz de juntar dinero para que recoge un perro de la calle, además de haber hecho un desastre en la casa. Sin embargo, tanto Mumu como el perrito le ponen una carita triste para convencerla de que el animal claramente se quede, y a pesar de que la chica al principio se hace la dura, finalmente cede a los encantos de los pequeños. Al día siguiente se nos revela que la hermana del prota trabaja en uno de los laboratorios de mejora genética y decidió utilizar al perro como sujeto de prueba con la intención de aumentar su inteligencia para que no cause problemas en casa. Tras llamar al timbre a través de la pantalla la recibe el doctor King, quien le dice que no hace falta que hoy vaya junto a él y le pide que se quede en su zona experimentando. Tras finalizar la transmisión podemos ver que junto a él están varios hombres y entre esos Rui, el cual está en un estado de inconsciencia y el patriarca de su familia. Tras el doctor explicar de los recuerdos del cerebro de Rui, dice que se han vuelto una gran confusión, habiendo perdido la habilidad de pensar en temas complejos. El patriarca, utilizando sus poderes, mata a Rui con la excusa de que si él no podía curarlo, entonces nadie va a poder hacerlo jamás, ya que en su familia no necesitan basuras. Y tras esto el anciano se pone de pie y empieza a preguntarle respecto a la investigación. Y tras obligarle a ir con más prisa se dispone a marcharse, pero pero al abrir la puerta, en ese instante frente a él aparece el hermano mayor de Dong, un joven llamado Yang Dong, quien resulta también ser alguien corrupto, y tras darse cuenta del estado de Rui, tiene una pequeña conversación respecto a su hermana. Es ahí cuando se nos revela de que ambas familias están trabajando conjuntamente en el proyecto de venta del suero potenciador, y tras eso el anciano claramente se marcha. Tras esto el doctor le pregunta al joven qué ha ido a hacer al laboratorio, a lo que este le esta que ha venido a darse prisa para apurar el proyecto que se lleve a cabo más rápido. Al escuchar esto, el doctor le explica que tiene falta de personal. Pero esto no le importa al joven. Ya que ha traído a otro hombre, el cual también es un doctor para que lo ayude. Tras amenazarles, se marcha una vez finalizando el entrenamiento. Y el grupo del prota se junta de nuevo con él. Ya que este les estaba esperando. Y tras otra pequeña conversación subida de tono con Dong. De la nada aparece Chi, el líder de la banda de música del principio del anime, el cual al ver que el prota estaba tan cerca de Dong, le pide ser su maestro y que le enseñe, obviamente, no con muy buenas intenciones, y le dice que quiere aprender junto a él cómo convertirse en un verdadero héroe, pero el prota le contesta que no, de mil maneras diferentes. En ese momento la reunión por el ascenso del nuevo director comienza, y para la sorpresa de todos aparece Yang Dong, el cual ahora es el nuevo director de la asociación, y tras dar su discurso todos aplauden. Sin embargo podemos ver la cara de seriedad de Dong, quien claramente se va a hablar con su hermano. Ahí tienen una pequeña conversación en la que se nos revela que ella dentro de unos días tendrá una boda de conveniencia, y tras esto Yang Dong agarrándole de la cara violentamente, le recuerda que nadie va a poder ayudarle a escapar de esto, ni mucho menos sus amiguitos, ya que si lo intentan sabrán las consecuencias, y tras hacerla llorar de impotencia, procede a marcharse en ese momento. Sin embargo, ante esto el joven se percata de que el grupo del prota va tras la puerta y claramente les invita a pasar, así que estos sin dudarlo un poco entran. Una vez allí Yandong empieza a hablar con el prota diciéndole que sabe que ha sido el quien ha derrotado a Rui y a la élite de la empresa de evolución genética, así que al ver su enorme potencial le pregunta si le gustaría unirse a los miembros de su familia para continuar avanzando, pero él le contesta de que no está interesado en nada, a lo que Yandong le dice que es una pena porque claramente estar en su Familia tiene ciertos privilegios, sin embargo, si cambia de opinión, las puertas siempre estarán abiertas para él. El prota rápidamente nota la ironía en sus palabras y le dice que si quiere matarlo, lo intente ahí mismo. Y el joven le contesta que parece que confía mucho en sus propios poderes, así que para intentar intimidarlo, aumenta enormemente su aura con intención de arrodillarlo. Y pese a que no hay nadie en la sala que pueda resistirlo, incluido su hermana, son postrados frente a él, todos menos el prota, el cual rápidamente rápidamente se da cuenta de que Yang-Dong posee el poder de control mental, pero a este no le afecta en lo más mínimo y le dice que su nivel no es suficiente, así que el joven incrementa más y más su energía con intención de arrodillar al prota. Sin embargo, esto es totalmente inútil, y cuando el prota eleva su aura hace retroceder a Yang-Dong, el cual incluso llega a sangrar. Tras esto el duelo de superioridad termina y el prota comprueba el estado de sus amigos. Dong rápidamente corre hacia su hermano preguntándole. El por qué ha hecho todo esto. Y él le contesta de que era para probar la fuerza del chico. Sin embargo, por dentro está furioso ya que él quería... Marcar su posición claramente. Y perdió el enfrentamiento sintiéndose inferior al prota. Tras esto se marcha mientras el grupo del prota sale del edificio. Y conversan sobre claramente que les da mala espina todo lo que acaba de suceder. Ya que parece que Don está en problemas. Así que el prota les dice que claramente deben poner más atención a lo que suceda a partir de ahora y mandar a tres a investigar, el cual un poco a regañadientes termina accediendo. Tras esto el prota recibe una llamada de su hermana, quien le dice que el experimento con el perro ha sido un éxito, y le pide que vaya a buscarlo de regreso. Al colgar, el nuevo doctor del laboratorio aparece y ella le cuenta que el experimento ha sido todo un éxito, ya que el perro ahora es incluso capaz de leer, cosa que sorprende mucho al hombre. Tras esto felicita a la chica para finalmente marcharse. En ese momento el pretendiente de la muchacha aparece de nuevo para advertirle que debe escapar de allí, ya que ahora el doctor King está siendo extorsionado y debido a cada uno de ellos tiene sus planes. No le extrañaría que terminaran peleándose, ya que continuar allí es peligroso. Tras escuchar esto ella piensa que es una razón más de quedarse con el doctor King, ya que debe claramente protegerlo. Pero el chico la detiene diciéndole que no es el momento para hacerse la heroína. Sin embargo ella lo ignora y decide tomar su propia decisión e a ayudar, así que el joven llama a sus agentes para que claramente investiguen y protejan el laboratorio. Por otro lado, mientras Shen y el prota caminan por la calle, rápidamente se dan cuenta de que hay alguien sospechoso espiando el laboratorio del Dr. King. Así que van a un callejón y detienen a una joven misteriosa para sacarle toda la información posible. Encima de un edificio hay otras tres personas desconocidas, las cuales también están espiando el edificio. Y cuando uno de ellos se pregunta dónde está su otra compañera, el prota aparece con ella bajo el brazo. Tras darle una paliza encuentran un medallón que les indica que ellos pertenecen a una de las ocho grandes familias, siendo esta el grupo de Tian, de la familia Long, a la que pertenece el pretendiente de la hermana del prota. Así que este termina malinterpretándolo y enfadándose, al pensar de que intentan llevarse a su hermana a la fuerza. Un rato después llaman al joven Tian para informarle que sus secuaces han sido totalmente derrotados, hecho que le hace pensar a Yang Dong que han descubierto sus planes. Ya en el laboratorio el prota le da un colgante a su hermana y le dice que claramente si la situación se pone mal, deberá apretar el botón y en ese instante él irá a protegerla. Al escuchar esto recuerda la advertencia de Tian, y para no involucrarse, a su hermano hace como si no se supiese nada excusándose de que ellos son simples investigadores y no están metidos en ningún problema para que de repente tengan tanta sobreprotección tras esto le pide que se lleve al perro y que le deje seguir con sus experimentos y tras una pequeña conversación será shen quien se encarga a partir de ahora del perro al ser alguien rico ya que claramente no le supondrá un gasto tan grande dos días después 13 sigue investigando a dong el cual se extraña de que la chica se esté maquillando en su propia casa. Hasta que rápidamente escuchan un vehículo llegar. De este bajo, un hombre rubio llamado Wayang, el cual halaga mucho a Dong. Es ahí cuando se nos revela de que es el pretendiente de la mujer y que le está agradeciendo por haber derrotado a Rui, ya que gracias a esto, ahora él es el heredero oficial de la familia. Estas palabras frías molestan mucho a Dong, el cual lo insulta, cosa que enfada al hombre, quien arroja a la mujer al suelo y tras seguir burlándose de ella ella la obliga a subirse al vehículo. En ese momento la organización de músculos llega para proteger el honor de Dong, pero los secuaces de uyang le cortan el paso, y este se presenta como el futuro esposo de la chica. Sin embargo, esto no les importa a los musculitos, ya que están viendo que no está siendo un buen hombre con ella, así que deciden pelearse, pero son incapaces de hacerle ni un solo rasguño a los secuaces del hombre, los cuales resultan ser robots que rápidamente terminan ganando la pelea. Dong le suplica a a Yang que detenga a los robots, pero él la obliga a mirar cómo sus compañeros son paralizados y también cómo son golpeados, así que ella, víctima de la impotencia, amenaza al hombre con una cuchilla de hielo en su cuello. En un instante una bala atraviesa el cristal del vehículo en dirección al hombre, pero este reacciona y la detiene con sus propios dedos, devolviendo la bala y haciendo que impacte contra su tirador, el cual era 13. Seguidamente, Ouyang oh revela que también tiene el poder de asesinar a través del aire y dando un poderoso corte hiere de gravedad a 13. Así que tras las súplicas de Donk Ouyan se cansa de jugar y deciden marcharse, ya que ella le pide que hará lo que claramente él desee si deja a salvo a sus amigos. Con el vehículo rápidamente abandonan el lugar, dejando a los compañeros de la mujer en muy mal estado y tirados en el suelo, cuando de repente los robots reciben una nueva orden, el cual era eliminar a todos los objetivos que estaban ahí, pero justo antes de que el robot dispare, acabando con la vida de 13, el prota aparece y lo rescata, e invocando una espada de fuego, termina destrozando el primer robot, el cual alerta al resto. Pero a pesar de que claramente entre todos disparan, no consiguen acertar, y acaban siendo destrozados también por el prota uno tras otro. Cuando el último de los robots cae, una notificación alerta a Wayang. Él se sorprende y se pregunta quién posee tanto poder como para acabar con todos sus robots. Tras abrir un holograma para ver qué es lo que está sucediendo, se da cuenta de que el prota tiene una espada de fuego muy poderosa que le llama la atención, ya que es una espada sagrada que contiene el espíritu del fuego, rápidamente Don reconoce a su amigo y Ohwayan al ver esto, se alegra de que gracias a la chica vayan a llevarle un arma incomparable como regalo al enterarse de que vuelve a ser la familia de Rui, quien está causando todos los problemas, Ohwayan quiere dirigirse directamente a detenerlos sus compañeros le dicen que primero hay que priorizar a los heridos así que le jura a 13 que lo vengará y rescatará a la señorita Dong. Más tarde ya reunidos en la casa de Shen, empiezan a pensar en el plan para ir a salvar a dicha mujer, pero Jan les pregunta si acaso están locos, ya que estarían enfrentándose a una de las familias más poderosas, que además tienen una legión de robots muy poderosos e intenta evitar esta situación. Sin embargo, sus compañeros le dicen que piensan ir igual, ya que no pueden abandonar a su amiga. Finalmente lo convencen y en ese momento llega Xi diciendo que les ayudará. Tras una pequeña conversación entre ellos empiezan a planear cómo rescatar a la mujer. Facing mucho problema, accede al sistema de seguridad de la casa. Donde mantienen recluida a Dong. Gracias al perro, ahora con su superinteligencia le ayudó. Tras ver los planos del edificio, Faye le dice que claramente ahí es donde van a celebrar la ceremonia del compromiso. Revelándoles a todos que van a forzar a Dong a casarse por alianza entre sus familias. Al ver que estaban tratando a su amiga como un objeto, el prota se enfurece mucho. Pero Shen le dice que deben de tener un buen plan para que no vuelvan a ver heridos. Como pasó con el grupo de los musculosos y con 13. Así que el plan consistirá en dispararles haciendo una gran revuelo entre las puertas del edificio. Gracias a Xi y a sus fans. Mientras el prota y Shen y Yang entran por el muro con la ayuda de Fei. Quien se quedará guiándoles con los ordenadores y rompiendo el sistema de seguridad. Ahí es cuando el plan comienza mientras tanto dentro del edificio. Xiao habla con su hermana sobre si realmente está dispuesta a aceptar la boda, así que Dong intenta no preocuparla diciendo que todo es una decisión suya. En ese momento, Wayan llega a la habitación junto a una joven que parece ser amigo de Xiao, y finalmente la convencen de marcharse a tomar algo. Una vez estos se marchan, Wayan se queda solo con Dong, y aprovecha para preguntarle quién es el prota, ya que está interesado en la espada del espíritu de fuego, aunque al principio quería hacer un trato con él, al ver el escándalo que está montando su grupo de decide tomarla por la fuerza. Seguidamente se marcha mientras Dong suplica al prota que no haga ninguna tontería. Una vez dentro del edificio, Yang se pregunta por qué el prota tiene una máscara, a lo que este le contesta que es para ocultar su identidad, ya que lo están esperando a él, incluso cambiando de arma. Pero en ese momento son descubiertos por Xiao, y cuando van a acercarse a ella se dan cuenta de que claramente está acompañada, cosa que pone muy celoso a Yang mientras él le habla con la pareja. Shen y el prota aprovechan para escabullirse hasta que claramente llegan a una puerta custodiada por sus guardias. Ahí es cuando Shen dice que ese es un momento de ser un héroe y distrae a los guardias mientras el prota consigue entrar a la habitación. Una vez allí hablan con Dong diciéndole de que han ido a rescatarla, pero ella le contesta que por el bien de su familia no pueden marcharse. Intenta atacar al prota para convencerlo de que está decidida a quedarse, pero él agarra y le revela que ella es muy importante para él, así que no puede simplemente dejarla su suerte, y mucho menos permitir que la asociación de músculos y 13 se hayan sacrificado en vano. Víctima de la impotencia, Don se pone a llorar, ya que está actuando de esta forma, sacrificándose para que nadie más tenga que sufrir. Sin embargo, el prota poniéndose muy serio le promete que después de que claramente la rescate, nadie más tendrá que sacrificarse nunca más. Y con un poderoso golpe de su lanza, destroza la pared, dejando libre a la mujer. Quien, al ver la libertad frente a sus ojos, toma la mano del prota. Y salen corriendo como el Greff a 180 km por hora. Pero bueno, paro con los chistes. Durante el escape, el Prota y Don vuelven a juntarse con Sheng, quien estaba recibiendo una paliza por parte de los robots de Wayang, el cual empezaba a mirarlos con superioridad. Pero el prota, tranquilizando a la chica, se interpone y le dice al hombre que es muy triste que dos familiares dependan de una sola mujer. Después de que el prota se quite la máscara, Wayang lo desafía a una pelea para decidir quién es el ganador. Si consiguen ganar, ganar se marcharán, pero si es el hombre quien gana, el prota deberá darle a su espada del espíritu de fuego, esta idea no le agrada mucho a Donk, ya que Guayan es uno de los más poderosos jóvenes de su familia pero el prota la vuelve a tranquilizar diciéndole que él también es bastante fuerte, cosa que enfurece mucho al hombre, sin tiempo que perder los lleva hasta la arena, mientras tanto por otro lado, Yang intenta convencer al chico adinerado de que a Xiao no le interesan los chicos apuestos y seductores, cosa que hace sentir Avergonzada a la chica, quien le pega un puñetazo en la cabeza mientras que se enfada y también se pone bastante sonrojada y le pregunta que qué ha ido a hacer allí. A lo que este le contesta que han ido a rescatar a la señorita Dong, haciendo que ésta se sorprenda, ya que según su hermana no había ningún problema. De regreso en la arena, ambas se juntan al lado de las dos familias, estando la de ellas y la de los guayang. Este último presenta el enfrentamiento como un espectáculo para la fiesta de unión entre y vuelve a repetir las condiciones. Si él gana se casará con Dong, además de que recibirá por parte del prota la espada del espíritu de fuego, el cual según los ancianos era un arma divina que había desaparecido hace mucho tiempo, y no se tenía el rastro de dicha arma. Tras una pequeña conversación acerca del intento de escape de la chica, su hermano muy enfadado se marcha del lugar. Wayang entra en la arena dando un poderoso salto e indicando que alrededor de la plataforma hay un campo de fuerza que repele los ataques, así que no tendrán por qué contenerse allí dentro. Tras escuchar esto el prota invoca una hermosa lanza de jade, cosa que sorprende al hombre ya que pensaba que usaría dicha espada de fuego. Sin embargo, sigue alardeando y dice que él tan solo utilizará un dedo. El combate empieza con el sonar del gong y en un solo instante Guayán empieza a lanzar cortes de energía, que sin mucho esfuerzo el prota consigue detener para rápidamente lanzarse al contraataque. Es ahí donde comienza un intercambio de golpes hasta que el hombre crea un escudo, abre una pequeña brecha en la guardia del prota y le dispara con un corte de energía y por suerte cortándole solo un pelo. Ambos siguen con el enfrentamiento, llegan incluso a chocar sus puños creando ondas de choque. El combate le está gustando mucho a Wayang, el cual decide ponerse un poco más serio y con sus dedos empieza a disparar balas energéticas a una velocidad tremenda, intentando buscar un punto débil en el prota, pero está utilizando su lanza termina bloqueándolos todos. Una gran nube de polvo se ha levantado alrededor de este debido a las explosiones de los proyectiles, nublando la vista y escondiendo al hombre, el cual intenta aprovechar un punto ciego para atacar al prota por las espaldas. Este como si se viese venir el movimiento, reacciona sin esfuerzo volteándose hacia él, y en un instante le lanza el arma el cual esquiva de milagro. En ese momento el prota aprovecha y copiando la estrategia de Wayang, este se pone detrás del hombre, dándole una poderosa a patada y lo estampa contra el suelo. Todos se sorprenden por un movimiento así, mientras el prota recupera su arma, Wayan intenta levantarse, agradecido de llevar ropa protectora. Seguidamente este con sus poderes empieza a mandar rocas por los aires en dirección al prota, quien las esquiva e intenta golpear con todas sus fuerzas al hombre. Este crea escudos para defenderse, pero ve como son cortados, claramente como mantequilla por el arma del prota. Justo antes de que rompa el último, guayán empuja el filo para que golpee a su lado, y a él no directamente. Antes de que tenga tiempo de volver a reaccionar, el prota le da un poderoso puñetazo en la cara, que lo manda despedido metros hacia atrás. Levantando su lanza de jade crea un poderoso dragón de energía. A pesar de que el hombre intenta defenderse creando un muro de roca, este es destrozado por el dragón, quien le mete un corte en el pecho, y mientras el prota le dice que ese corte es para claramente vengar a su amigo 13, estas palabras enfurecen muchísimo a Huayang, quien utilizando todo el poder que le queda, crea una poderosa y gigantesca masa de energía, esta es tan fuerte que incluso destruye el campo de fuerza alrededor de la arena, cuando pensaba que había conseguido la victoria se da cuenta de que ni siquiera había llegado a impactar contra el prota, este dándole otra poderosa patada en la cara, finaliza el combate para sacarlo de la arena automáticamente. Presa de la furia y de la humillación, Huayang no se rinde a pesar de haber perdido y saca un pergamino esto alerta a uno de los ancianos, el cual pide rápidamente que todo el mundo se retire. Tras esto, una explosión destruye toda la arena y Alberto y las dos hermanas corren en dirección hacia allí para ver si su amigo está bien. Mientras tanto, ambos ancianos se quedan hablando del pergamino, que era una maldición prohibida que hizo personalmente una gran maestra de rango SS. Se enfadan al pensar que utilizar eso allí es una total locura. Por suerte, tanto Shen como Yang están bien, pero pocos segundos después pueden ver observar un poco a Wayan con una especie de transformación diferente mientras que la preocupación del bienestar de su amigo incrementa este aparece entre el humo sin ningún rasguño el cual los tranquiliza y le dice que una vez que derrote al hombre todos regresarán a casa juntos al escuchar esto Wayan se enfurece y lanza un poderoso rayo de energía contra sus manos pero el prota cargando su lanza con un solo golpe corta el láser y golpea al hombre lo deja fuera de combate definitivamente Ahora sí, sacándole una foto tras semejante humillación para que no vuelva a abusar de las mujeres. Esto llena de mucha felicidad a Dong, la cual intentaba lanzarse sobre el prota para darle un abrazo y agradecerle, pero una onda de energía deja paralizado a todo el mundo. Yan Dong, el cual se había metido dentro de la máquina, empieza a recordar que él tenía un sueño, uno relacionado con convertirse en héroe, ya que quería ser igual de brillante que Cero, pues este de pequeño lo admiraba hasta el punto de verlo como un dios. Debido a la máquina en la que claramente estaba conectado y el efecto de la droga, su poder empezó a aumentar considerablemente, su capacidad psíquica consiguiendo convertirse así en lo más parecido a una deidad, a cambio de sacrificar su cabello, ganando la habilidad de flotar en el aire. Ante su nueva y poderosa presencia el cielo se empezó a oscurecer con unos nubarrones, que eran de color oscuro de tormenta, mientras que desde el suelo el prota observa a su nuevo enemigo, quien claramente lo está destruyendo desafiando al darse cuenta de que ni siquiera con ese poder puede invadir completamente su reino mental. En ese momento el villano invoca un tigre hecho con energía espiritual que lanza contra el suelo al prota, pero este sin siquiera mover un dedo lo destroza como si fuese cristal, pudiendo así incluso golpear y hacer sangrar al dios. Para que seguidamente veamos al chico dar un paso y recriminarle que con esta forma como muchos podrían ser un falso dios maligno. Este enfurecido ante las palabras del joven se limpia la sangre de la nariz y le hace ver que todos a su alrededor están arrodillados ante él como claramente el Supremo que es. Tras iluminarse con un rayo de luz que claramente atraviesa las nubes, el villano le da la última oportunidad para arrodillarse ante él si no claramente lo va a matar. Sin embargo esto hace que el prota tome una pose incluso mucho más erguida y claramente más firme, cosa que le alegra mucho a la deidad, ya que así podrá utilizar su poder para demostrarle a todos los seres vivos que él es el más poderoso y que nadie debe oponerse ante Dios, creando unos poderosos tornados a su alrededor ataca al prota el cual claramente invoca su lanza esmeralda. Los esquiva y con un rápido movimiento aparece detrás de la deidad y durante un extenso intercambio de golpes el prota le pregunta qué tiene de bueno ser un dios y si estará solo, a lo que este le contesta que bajo su poder en el mundo no habrá más pecado o disputas, haciendo que el prota le conteste que claramente el actuar así está haciendo que el origen de estos Problema sea él. Al escuchar esto, el villano quiere una esfera de energía con la que le pilla por sorpresa al prota. Y consigue hacer que este choque contra el suelo. Aprovechando la oportunidad para utilizar su poder mental accediendo a su subconsciente. Una vez dentro de los pensamientos del prota, el villano se aterroriza al ver como todos los monstruos con los que claramente se ha enfrentado el chico. Y seguidamente le observa a él en la lejanía abrazando a una chica en el suelo. El cual parece estar sin vida. Y al dar un paso en esta dirección rápidamente el joven levanta la mirada presa de la furia sorprendiendo al dios y sacándolo claramente de su mente el prota poco a poco empieza a ser rodeado de una energía oscura mientras las que poco a poco alrededor de su cuerpo empieza a aparecer una armadura hasta que finalmente con un despliegue de poder sin comparación alguna se convierte en su antiguo yo revelándole al dios que desde un principio había estado peleando con el mismísimo cero la deidad completamente confundida al principio siente un profundo terror el cual a los pocos segundos se convierte en rabia ya que piensa que no puede tener al héroe de las leyendas frente a él por lo tanto ha de ser un impostor así que vuelve a lanzarse unos tornados los cuales claramente se deshacen con el simple levantar de la espada del héroe la que creando un enorme láser vuelve a descender en dirección hacia el villano cortando las nubes del cielo e hiriendo a su enemigo este al ver todo el poder del prota que crea un enorme guerrero espiritual y a su alrededor para intentar hacerle frente, dando un poderoso puñetazo contra el suelo con intención de aplastarlo, pero el prota lo esquiva con facilidad para seguidamente utilizar una técnica, en el cual lanzó un poderoso rayo de energía que destroza el espíritu, mandando contra el suelo al dios, sin embargo este se niega a rendirse, cosa que hace que el prota utilice otra técnica, rodeándole de una especie de hilos rojos, los cuales se terminan juntando en otro poderoso rayo de energía, que impacta con el villano quien intenta detenerlo del por suerte hasta el espacio, pero el efecto de los hilos explotan un segundo después, dejándolo exhausto en el suelo. En ese momento, el prota lo amenaza con su espada y le dice que claramente tener poder no soluciona todos los problemas del mundo. Cosa que hace reír al dios de incredulidad. Debido a que duda que exista algo que claramente se le pueda oponer al prota con semejante fuerza. Pensando que no hay nada de lo que claramente sea incapaz. Este, al escuchar esto, simplemente levanta su espada y desaparecer por completo todas las nubes y utiliza una nueva técnica llamada redención este ataque hace arder en llamas negras al dios haciendo que de su boca empiece a salir su alma la cual es absorbida por la espada del prota quien volviendo a su forma original empieza a tener una última conversación con el villano quien le dice que comparado con el poder del joven él no es suficiente en ese momento el prota le pregunta si recuerda cuál fue su motivo el cual quería conseguir el poder tras esto su mirada se entristece al recordar de que no pudo proteger a quien claramente quería a pesar de toda su fuerza. En ese momento el hombre tirado en el suelo recuerda que salvar a la gente es el trabajo original de un héroe, recordando así que su objetivo era construir un mundo sin matanzas ni pecado y para eso necesitaba ser el más fuerte. Pero a medida que más avanzaba y más poderoso se hacía, más se desviaba de su real camino, hasta que terminó convirtiéndose en el mal más grande de este mundo. Al darse cuenta de esto, una lágrima cae de sus ojos. Tras esto le pregunta el prota el por qué es tan fuerte y estirándole la camisa le muestra que su cuerpo está lleno de heridas, explicándole el origen de estas, siendo de incontables batallas contra monstruos y alienígenas y dioses que intentaron invadir la Tierra. A partir de esto agradece que al menos su cara y sus manos estén libres de heridas, ya que así puede pasar desapercibido y no claramente preocupar a su hermana, ya que ella tenía suficiente la guerra que vive con ella, ya que podemos notar a lo largo del anime que la hermana es bastante tóxica, pero al menos es bastante chida. El hombre intenta preguntarle sobre la mujer que vio dentro de su mente, pero rápidamente este le contesta que no quiere hablar de este tema y le pide que no lo llame cero, ya que hace mucho tiempo que dejó de ser ese héroe. Tras esto, el antiguo héroe empieza a deshacerse en polvo, pero feliz de que haya sido aquel que una vez lo iluminó quien haya conseguido erradicar el mal de su interior. Un rato. Más tarde los servicios de emergencia llegan al edificio destruido, mientras que el Prota junto a su hermana están apoyados en un muro. Ella le pregunta qué hace allí, un tanto confundida, a lo que él le contesta que como hermano mayor su deber es estar allí siempre que ella lo necesite o que claramente esté en problemas. Preguntándole por qué no usó el collar que le dio, ella le dice que tenía miedo de involucrarlo en algún peligro, a lo que él algo decepcionado le recuerda que ahora es un héroe registrado y muy poderoso. Seguidamente le pide que si algo malo sucede, debe buscarlo lo más rápido posible, así que al ver que tenía que darle la razón a su hermano, esta se molesta. Ya por la tarde el prota observa el mar, recordando todos los momentos que pasó con Dong, y ella aparece para hacerle compañía un rato. Ahí empiezan a hablar de que ella ha tomado la decisión de marcharse a otra ciudad para ser profesora de una escuela de héroes, ya que claramente es su sueño más grande. Y gracias a que el prota le dio algo que nunca había sentido, que era la libertad. Y antes de marcharse para agradecerle por todo, este le roba un beso, haciéndose darse cuenta al prota de que su vida en verdad no es tan mala y a partir de ahora vivirá una muy buena vida. Finalmente, en un lugar desconocido, un misterioso chico con un brazo metálico, el cual está encerrado en una prisión de máxima seguridad, siente el poder de cero que ha despertado de nuevo y, como si lo conociese, dice que muy pronto se van a reencontrar. Y así termina este excelente anime. Y si llega. Llegaste hasta esta parte del video comenta la palabra secreta que será parte 2, ya que la verdad de este anime nos dejó con un final muy pero muy angustiante y claramente queremos ver una segunda parte. Y recuerda que yo te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llega hasta esta parte del video. Y también no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita que es sumamente importante. Así que dicho esto recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos. Y sin más que decirles, Piña colada se despide.